Hola pequeños Spades, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino Spaecula, el superhéroe del Barça Que no sirve absoluta, pero absolutamente para nada En cuanto a la influencia que tiene sobre el Club Barcelona Y su destino, que sería, mi ideal sería que lo ganara absolutamente todo pero la realidad es que no lo conseguimos. La realidad es que desde que yo estoy en el canal, eh, ¿qué he podido celebrar? ¿Una Copa del Rey o una Liga? No sé. Ah, buena pregunta, Spider. ¿Cuándo coño lanzaste el canal? ¿Ya ganaste una Liga? Sí, pues, pues el año de Anfield que nos echa el Liverpool, ¿ganamos la Liga? Mm. Ahí estoy. Ah, sí, claro, claro, claro. Sí, sí, he ganado la liga. Eh, sí, sí, he celebrado una liga y una copa del rey con el canal. Joder. Vale, vale, vale. No soy tan cenizo. Algo se ha, Algo se ha conseguido. Vale, vale. No, 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 soy... no soy la plaga del Barça que hace que el Barça no consiga ganar nada. Perfecto. Bueno, vamos a estar hablando de un jugador que últimamente ha tenido un poquito de. mala prensa. Eh, ha habido como una especie de. No sé de dónde venían las noticias, porque ahora no me hagáis hablar de memoria, aunque lo voy a hacer, porque voy a hablar todo este vídeo de memoria, pero creo que ha habido noticias un poco incluso que hablaban que al Barça podría incluso haber pensado ya que a Ansu Fati se le ha pasado el arroz, que con esto de las lesiones no se va a volver a recuperar y que incluso podríamos hasta quitarnos de encima a Ansu Fati en un futuro no muy cercano, porque, repito, el Barça consideraría que se le ha perdido el tren del éxito futbolístico y que el Barça pues estaría ya pensando en reemplazarlo y venderlo o yo qué sé no estos estos son algunas de las cosas que se han visto en algunos artículos ah, repito no recuerdo dónde no sé si de Madrid que también creo que también en Barcelona se han hecho algunos pero hoy el sport aparece con una serie de tres artículos sobre Ansu Fati los he leído los tres os voy a hacer un resumen uno se llama el per el peligroso regreso de Ansu uno el otro se llama Ansu dos puntos el GPS marca su estado. Dos. Y luego Ansu Fati, dos puntos. Abro pregunta. Cambio de posición. Cierro pregunta. Tres. Es decir, estos son los tres artículos que ha sacado el Sport. El peligroso regreso de Ansu. Ansu, el GPS marca su estado. Y Ansu Fati, cambio de posición. Bueno, esto parece una trilogía tipo Star Wars. Pero no, es la trilogía del señor Ansu Fati. Para entender cuál es su estado y realmente por qué estamos viendo lo que estamos viendo de Ansufati y no estamos viendo lo que estamos viendo porque el Barça no piense que, lo puede, que no lo pueden recuperar sino que, tenéis, que tenemos que remontarnos a que el Barça si os acordáis le recomendó a Ansufati que no se operara perdón que se operara y Ansufati optó harto ya de operaciones por ir a un tratamiento conservador eh, con un fisioterapeuta que le obligaba a estar menos tiempo de baja pero que pero que iba a provocar lo que estamos viendo ahora y es que el cuerpo médico y Xavi Hernández y los técnicos iban a tener un especial tratamiento y cautela a la hora de hacerle entrar a jugar. Y mira, lo que dice el artículo básicamente, porque no sé eh, si esto lo ha filtrado el Barça o qué ha pasado... ...que no estaría mal que lo filtraran en caso de que se empiece a correr la rumorología de que el Barça no confía en su ...bueno, lo que el Barça, si lo han filtrado y tienen datos, pues cojonudo... ...porque en general en los tres artículos lo que hablan es, de, es en un tono positivo... ...básicamente estamos en una fase donde Ansu sigue en su recuperación... ...porque se ha recuperado del todo, está recuperado técnicamente, está recuperado del todo excepto para hacer carreras explosivas. Es decir, Ansufati tiene la musculatura bien al 100%, él estaría, digamos, al 100%, pero tiene un pequeño detalle. Los médicos han detectado en, los, en las pruebas que le van haciendo que cuando hace carreras muy exigentes, muy explosivas, primero, no tiene la misma potencia que tenía antes de, la, de las lesiones, y segundo, parece que él siente ciertas molestias después de los partidos, y dicen que parece como que la zona donde siente molestias... Se oxigena peor que el resto de los músculos. Es decir, que donde se hizo la lesión le cuesta más recuperarse que el resto de la musculatura de ANSU. ¿Esto qué implica? Hombre, implica que si tú tienes una zona afectada, que se ha recuperado una lesión, que tiene ahí como una cicatriz, que tiene ahí una zona, que cuando se tiene que recuperar no sigue el ritmo de recuperación del resto de la musculatura, lo único que va a provocar esta discrepancia, si la vas sosteniendo, es decir, que vas forzando los músculos al tope, y hay una parte que no se acaba nunca de recuperar, esa parte susceptible, y no soy fisio, pero seguramente eh, el canal Esta es nuestra jerga puede hacer un vídeo exactamente de, de esto para que os enteréis. Esta es nuestra jerga, es un, un canal de YouTube que el chaval es fisioterapeuta, habla de cómics y del Barça, y sabe bastante de estos temas, con lo cual él podría explicar justamente, podría leerse estos artículos y darnos una visión desde el punto de vista de un fisioterapeuta, de un fisio, para entender esto que os voy a decir yo, que es más intuición. Que, que conocimiento por ser físico. Pero si, repito, si tú tienes un músculo que se va desarrollando porque lo estás forzando y en el, en el proceso de recuperación genera nuevas fibras y se recupera, se oxigena, crece, se fortalece y hay una zona de ese músculo que no recibe el mismo oxígeno, que en la zona de recuperación no consigue recuperarse, no genera las nuevas fibras, no se fortalece, la discrepancia entre esa parte del músculo que no se ha desarrollado y la otra que sí se ha sobredesarrollado, va a ser propensa a romperse, porque cuando el músculo vaya a un nivel de exigencia que puede sostener el músculo en general, excepto esa zonita, esa zonita se acabará rompiendo. Esto tiene lógica, ¿no? Esto es como si hacéis, no sé, una cadena de, de estirar cuerdas y uno de los que están en la cuerda no va desarrollando musculatura para jugar a este juego. Pues, pues os vais a romper por ahí, por la zona del, del débil, ¿no? Eh, pues esto le va a pasar al músculo, que la zona débil va a petar. Bueno, ¿qué están haciendo? Bueno, lo que están intentando es justamente ver cómo va evolucionando Ansu Fati para ver si finalmente esta zona que se tiene que recuperar más rápido lo hace al ritmo del resto de la musculatura. Entonces, el peligro de volver a lesionarse lo consideran ahora alto. Ansu puede jugar, o sea, no es que no pueda jugar, puede jugar, pero los médicos no creen que sea conveniente que haga partidos completos ni que haga partidos de máxima exigencia todavía. Esto no quita... Que sí vaya a llegar a ese nivel. Es decir, no porque no se haya operado, no va a llegar a haber un momento donde Ansufati sí va a poder forzar ese músculo al nivel. De hecho, el trabajo que se está haciendo con Ansufati es justamente para poder llegar otra vez a esa punta de velocidad que le falta. Ahora bien, dicho esto, dicho esto también es verdad que en el cuerpo técnico parece que empiezan a ver a Ansufati más como 9 que como lo extremo izquierdo. Empiezan a ver que su posición. Más interesante, no por esta lesión, sino por cómo está evolucionando su juego, es más la posición de 9. Y ahí entra una nueva. Eh, como, como tendríamos que entrar en una nueva esfera, un nuevo paradigma. Porque si pensamos en el futuro, Lewandowski tiene 3 años en el Barça, porque si sí ha firmado 4, pero sabemos cómo es el Barça. No, tienes que rendir a un nivel muy bestia para estar 4 años en el Barça. Quizá, quizá Lewandowski consigue aguantar los 4, pero yo creo que jugará 3. ¿Qué pasa? Dentro de tres, Ansu Fati tendrá que 24 o 25 está en una edad óptima para ser nueve. Si empieza a jugar muchos partidos de nueve, donde además la exigencia de la potencia que le están pidiendo ahora es menor, con lo cual también es verdad que muchos partidos ahora preferirán que Ansu no vaya a la carrera de balones largos o de, o de tener que hacer eh, regates en carrera rápida explosiva, lo van a empezar a probar más de, de nueve. Están viendo cualidades innatas. De 9 un jugador que es capaz de meter goles con mucha facilidad de cabeza de pie de chut de combinación de regate es un jugador muy completo para la posición de nueve y creen que independientemente de lo que pase con su lesión o no independientemente ansu fati está destinado a acabar jugando en la posición de delantero centro por lo tanto eh, bueno eh, eso también indica un poco un cambio de paradigma para el jugador y un cambio también en la forma que tendrá de jugar. Y por último, porque he saltado del artículo 1 al artículo 2, está el artículo de los datos del GPS que muestran un poquito cómo están su FATI. Bueno, los datos son. El artículo lo tenéis que leer porque tienen muchos números de porcentajes: de, de cuándo corre con balón, cuando corre sin, cómo corre con balón, cómo corre sin balón, cómo corre cuando está en la banda, cómo corre cuando está en el centro, eh, qué tipo de carreras hace, qué sprints, qué no sprints. Bueno, y lo único que han detectado, como digo, es que en la parte de fortaleza. Eh, eh, Ansu Fati no está, está fuerte, está como un toro, pero en la parte de tener que hacer sprints ahí no, no consigue agarrar la punta de velocidad que tenía Ansu cuando antes de lesionarse. Tres artículos interesantes que te aclararon un poco la posición o la situación de Ansu Fati. Creo que no es, no es, no es para estar alarmados, tampoco es para estar eufóricos. Ya os lo digo, o sea, son tres artículos que te que te ponen un poco en la realidad de la situación de Ansu. Vamos a tener que tener paciencia y quizá Ansu Fati sea un jugador relevante quizá a partir de enero. Yo no veo que, que Ansu Fati, por lo que he leído en estos tres artículos, vaya a ser un jugador que podamos contar con él en su máximo esplendor eh, hasta enero. Yo creo que de aquí a enero Ansu Fati estará haciendo una especie de eh, recuperación pretemporada, no sé cómo queráis llamarle, por no haberse operado. Y, y yo creo que en enero, en principio... Debería estar totalmente resuelto el problema de, de su pierna, ¿no? Eh, en el sentido de que esta parte que dicen que no se recupera como el resto del músculo, pues debería empezar a, a estar operativa y, y recuperarse de forma normal como, como el resto. Bueno, señores, eso es un poquito lo que os quería traer con Ansu, para aquellos que estéis preocupados qué le pasa, que nos dais que le falta un poquito de chispa. Venom siempre dice que le falta chispa, que le falta chispa. Bueno, aquí tenéis un poco la respuesta, le falta chispa, porque en los sprints no es capaz todavía. De ofrecer el rendimiento que ofrecía antes de la adhesión, y evidentemente para un jugador que juega en banda, el poder hacer una salida explosiva con un sprint corto pero potente es importante para poder regatear. Y aquí es donde Ansu tiene una pequeña todavía deficiencia que están intentando acabar de, de corregir. Señores, esta es la información sobre Ansu. Si os interesan estos artículos, tenéis que ir a Sport y leerlos. Yo los recomendaría. Es una lectura un poco larga, porque son artículos medio largotes, dentro de lo que son las noticias del Sport últimamente, que son. Son tres párrafos, estos son más largos, pero te dan una, un panorama bastante interesante sobre eh, la situación de Ansu, que repito, no es de pesimismo, pero tampoco es de superoptimismo. Es una situación intermedia donde el jugador es totalmente recuperable, pero eh, se requiere paciencia por parte del cuerpo técnico, por parte de Ansu y sobre todo por parte de la afición. Así que a esperar, ser pacientes. El jugador tiene una carrera larga todavía delante de sí. Eh, no podemos crucificarle por lo que le ha pasado estos dos últimos años Porque tiene todavía por delante Muchos años de carrera y, y demostró antes de las lesiones Que tenía una magia especial Y esta magia no la ha perdido Señores, porque de esto no se lesionó La magia no, no tuvo un... un, un no lo, lo botomizaron y perdió la, la magia Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Sparicule Hasta la próxima Suscríbete.